Soy Antonio Gámez, soy de Vélez Málaga, un pueblo de Málaga, pero soy ya medio conejero porque la mitad de mi vida, 28 años, llevo aquí en Lanzarote. Cuando llegué empecé a trabajar en el Hotel San Antonio y luego pues he trabajado en un barco que hacía excursiones por Papagayo, Marea Rota. Luego he trabajado en un barco también que iba a Fuerteventura, visitamos las dunas de Corralejo y en fin, y las playas allí tan bonitas de Corralejo. Y finalmente, pues, y precisamente en una de esas excursiones, estando en Fuerteventura con un grupo de clientes en la guagua, nos para la Guardia Civil y le pide los papeles al chofer, que por cierto lo llevaba todo. El Guardia Civil se queda así un poquito, la gente se queda un poquito pues defraudado de no encontrarle nada, y se me queda mirando y me dice, bueno, a ver, ¿y usted, los papeles suyos, el carnet de guía? Digo, ¿el carnet de qué? El carnet de guía, ¿usted no sabe que los guías tienen que tener un carnet? Digo, mire, yo la primera noticia que tenía, efectivamente, yo no sabía. Y pues que sepa que tienen que tener un carnet. Bueno, me meto en internet, empiezo a investigar y efectivamente está lo que es el guía acompañante y el guía oficial de turismo. Entonces me propongo en ese momento pues ver la posibilidad de sacarlo. A más, una familia, una amiga mía, pues el hijo no se terminaba de encauzar en los estudios, pues con 19, 20 años, trabajando de animador en los hoteles y muy, muy bien, muy contento, pero no terminaba de estudiar. Y me llama y me dice, oye, ¿por qué no le das una charla, chaval? A ver si lo podemos motivar un poco y tal. Y yo, pues encantado de la vida. Me pongo a hablar con él y empiezo a decirle, pues, las ventajas de estudiar, ¿no? Y diciéndole, mira cómo me encuentro yo, que ahora quiero sacar el carnet de guía, pero como no tengo diplomatura, así que por favor, aplícate y tal. Y según yo le iba hablando, pues yo mismo me iba aplicando el rollo que le estaba alargando yo a este chaval de 19 años, yo con 49 me lo iba aplicando a mí mismo. Y efectivamente, yo no sé si le convencí, pero cuando termino de aquella charla, a los 2 o 3 días, pues me voy a la escuela de turismo y me matriculo para sacarme la diplomatura y poder ir al examen que te comentaba de guía turística. Me saco la diplomatura y a renglón seguido me saco lo de guía turístico, que es lo de lo que estoy trabajando ahora, de guía oficial. El primer año estuve compatibilizando las dos cosas, luego pasé al paro y entonces pues ahí le decidí pegar, aproveché esa tesitura de estar en el paro y le pegué un empujón bastante fuerte y la terminé. Prácticamente en 2 años y medio terminé la carrera, una carrera de 3 años la terminé en 2 años y medio. Me comentaron de hacer el grado, el curso de adaptación al grado. Entonces, efectivamente, pues la verdad es que me trataron muy bien. Es una escuela que, al ser un tamaño pequeño, es una escuela que donde todo el mundo se conoce y donde hay pues un trato bastante personalizado. Yo me he encontrado allí como en mi casa y desde aquí pues tengo un agradecimiento para la escuela de Taiche, de turismo. Tengo un agradecimiento que, en fin, que es impagable, ¿no? Porque me han cambiado la vida. Normalmente sí, estudias la carrera y luego haces un examen, pero durante unos meses cambió la norma y abrieron lo que se llama la habilitación directa. Con lo cual, pues por tener el título de diplomado en turismo, pude acceder directamente a tener el carnet de guía. Desde que tuve el carnet, ten en cuenta que yo tenía la experiencia, tenía los idiomas, entonces pues ya era de alguna forma el carnet de guía para mí, o el sacarla, fue pues como un refrendo de toda esa carrera de una serie de años que llevaba ya trabajando aquí en Lanzarote, concretamente, ¿no? Con clientes. Sí. Cambia bastante, primero porque la propia normativa del gobierno de Canarias pues exige que para guiar un grupo de turistas a sitios que impliquen historia, cultura, tradiciones de Canarias, piden que sea un guía oficial, un guía oficial. Entonces yo hasta ese momento había hecho trabajo de guía acompañante. Sí es verdad que a veces pues comentabas cosas, pero a veces te faltan recursos, a veces te faltan, pues tienes que improvisar o tienes que tirar, pues no sé, de preguntarle a gente. Entonces el hecho de pasar por la academia, por la escuela de turismo, pues te da toda una serie de herramientas, toda una serie de munición que luego la puedes utilizar en tu trabajo día a día y te sientes pues mucho mejor y desarrollas tu trabajo pues mucho mejor, ¿no? con garantías de calidad. El guía de turismo es el puente, es el nexo de unión, de conexión entre el patrimonio nuestro, lo que tenemos aquí, y el que se lo hace llegar a ese turista, a ese visitante que llega aquí y que, bueno, que va a estar solamente unos días. Entonces pues intentas hacerle poner en valor todo lo que tenemos aquí, toda nuestra cultura, tradición,
monumentos, Timanfaya, Jameos del Agua, en fin, porque Lanzarote es una isla en ese sentido muy fácil para un guía, porque ya de por sí se vende sola, es tan apasionante, es tan interesante que se vende sola. Entonces nosotros lo que intentamos es explicarla de la forma amena, de una forma que sea sencilla de entender y bueno, marcando un poco poniendo énfasis en los sitios, en las cosas que creemos que tienen pues mayor importancia. También algunas leyendas o alguna información que no es correcta, pues la intentamos aclarar y como digo, pues hacemos el nexo de unión entre la isla y el que nos visita unos días. El hecho de que haya un volcán que esté ahí, que esté pues activo, pero durmiendo, ¿no? Un volcán durmiente, el hecho de que en 1730 pues uno de los volcanes no llegara a la superficie y a pocos metros de la superficie se quedara ahí una bola de magma, se quedara ahí estancada, ¿no? Y como a pesar de los 285 años que han pasado, pues ese calor está ahí todavía, latente, está vivo, y cómo eso llega a la superficie y cómo nos permite de encender fuego, nos permite de provocar un geyser artificial. Entonces eso les parece alucinante. Y muchas veces me preguntan que si hay peligro. Yo ya les digo, yo les digo un poco así con sorna, ¿no? Un poco con broma, les digo, explotar no va a explotar, por lo menos hoy no. Ya se quedan más tranquilos, ¿no? No, hombre, la verdad es que el tema del vulcanismo, como decía Manrique, pues es una cosa apasionante en la isla. Y luego otra cosa pues que le llama mucho la atención, lo limpia que está, lo bien cuidada que está, en ese sentido, pues también se asombran, ¿no? De ver. Y yo, todos los guías, en cada excursión, raro será la excursión que no hagamos mención, no una, sino varias veces, pues a la figura de Manrique, de César Manrique, ¿no? Entonces, dice, haciéndole ver cómo fue un visionario, cómo supo ver, con tantos años de antelación, lo que iba a ocurrir en el futuro y cómo supo pues preparar la isla para lo que venía, ¿no? Entonces, pues yo creía que sería eso, esas dos visiones, ¿no? Manrique, explicar Manrique y la visión de Manrique y cómo la isla en sí, como decía Manrique, pues es un lienzo en sí misma, ¿no? Que no hay carteles de publicidad en las carreteras, que se tiene mucho respeto por la arquitectura tradicional. Y luego el tema de los volcanes es el tema número uno. Sí, un diccionario para guías e informadores turísticos y para cualquier persona que trabaje en relación con el turismo, donde puede recurrir a él en un momento dado y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier dato, detalle, pues lo encuentras está alfabéticamente ordenado, por eso es un diccionario. Pues sí, porque claro, al finalizar la carrera, uno de los requisitos es realizar un trabajo de una cierta envergadura, de una cierta. Entonces yo me planteo, bueno, pues ¿de qué lo hago? Queriendo buscar algo que fuera práctico, porque siendo práctico me iba a involucrar más en él, ¿no? Entonces pienso que un diccionario sobre Lanzarote pues puede ser una opción bastante, bastante válida y un pequeño grano de arena de contribuir pues para el mayor conocimiento de la isla y hacérselo más fácil a compañeros que vengan detrás y que tengan ahí recopilada toda la información. Entonces me empiezo con la gran ayuda de internet, me meto ahí, empiezo a buscar una palabra por aquí, otra por allá, y aquello pues aquello va cogiendo un tamaño y un volumen que llega un momento dado que el problema sería limitar, ¿no? Tienes que seleccionar, porque internet en un momento dado te pierdes. Entonces yo intento ahí pues ir reflejando todas las palabras que de alguna forma, todos los conceptos, todas las ideas, todos los sitios, pues de una forma resumida, pero que nos puedan servir a los guías para en cualquier momento recabar la información que necesitamos para lo que explicamos. Como te digo, una fecha, un dato, una palabra que a lo mejor no la tenemos muy clara, un concepto. También pensando en la posibilidad de que un compañero, un guía de otra isla o incluso de la península, pues en un momento dado puede venir aquí a trabajar, porque hoy en día con la movilidad y las facilidades la tendencia es a que no nos quedemos en un sitio, sino que pues, a lo largo de la vida cambiemos de sitio o cambiemos. Entonces pues me planteo ahí el ayudarle. Yo estuve trabajando en Noruega de guía y entonces pues en ese sentido me llamó mucho la atención que en cuestión de 3 semanas nos dieron un cursillo y nos pusieron al día, ¿no? Y entonces efectivamente teníamos un documento, no era un diccionario, pero era pues una serie de datos recopilados y bien sistematizados que nos los teníamos que estudiar y a partir de ahí pues podíamos empezar a trabajar al día siguiente. Entonces pues quizá aquello fue donde me vino la inspiración o la idea de decir, bueno, voy a hacer algo similar aquí para Lanzarote, recopilar toda la información
que un guía a lo largo de su, del desempeño de su trabajo va a necesitar. Terminé la diplomatura y en la misma escuela pues nos ofrecen y nos recomiendan que la opción, la posibilidad de hacer un curso de adaptación, y ese curso pues también implicaba o requería que al final se hiciera un trabajo. Primero hice el de Lanzarote, por supuesto, porque es la isla a la que yo me he movido mayormente, pero luego pues también por motivo de cercanía, como, como nosotros le llamamos siempre, la isla hermana, dediqué otro diccionario a Fuerteventura. Así que sí, que no quiere sopa, pues toma dos tazas, ¿no? Pero lo disfruté mucho. Le puse un nombre, diccionario de Lanzarote para propios y extraños. Es una manera de decir que lo mismo vale para los que estamos aquí y a los que estamos, que nos va a recordar conceptos, nos va a refrescar ideas ya las teníamos, pero a lo mejor no las teníamos muy claras, y para extraños, pues invitando a gente de fuera a que en un momento dado puedan recurrir de él, puedan tirar de él. Pues mira, te digo, desde un rentacar, una recepción, un informador turístico, pues un sitio, además al estar ordenado alfabéticamente, pues cualquier concepto, oiga, Arrecife, oiga, María, tiene ahí cada pueblo, pues tiene ahí su pequeña anotación, cada iglesia, cada ermita, cada sitio básico de la geografía. Desde ya lo lanzo, de hecho mis compañeros que me lo han pedido lo tienen todo, yo por mí encantado. Lo único que lo que me frena un poco es pues que el meterme a batallar en los despachos, el entrar con la burocracia y el pedir, el solicitar, entonces en ese sentido pues sí tengo que confesar que soy un poquito descuidado o dejado. Pero oye, aprovechamos esta entrevista que has tenido la amabilidad, la gentileza de que estamos haciendo para, pues si en algún momento cualquier institución o cualquier empresa privada está, yo con todos los parabienes míos, ahí aquí me tienen, por lo que hago. El que lo pide, se lo mando por formato digital y ahí lo tiene. Porque yo soy de la opinión que el saber es para compartirlo. No soy, en ese sentido, no soy para nada cicatero, egoísta, digo, no, oye, esto lo he hecho yo y esto es el que lo quiera, y a mí me ha costado muchas horas sentado en el ordenador, no. Yo si tengo 5 y lo comparto, tengo 10. Y si esa persona lo comparte, luego tenemos 20. Entonces el saber, mientras más gente lo tenga, mejor, en mi manera de ver, ¿no? De hecho, en algunos de los sitios que he trabajado, he vuelto al cabo de 4 o 5 años, y cosas que yo hacía, explicaciones que yo daba, la persona que ahora está haciendo mi trabajo la sigue haciendo igual que yo. Y a mí, en vez de darme, para mí es un orgullo, es una muestra de que lo que yo hacía pues tenía una buena aceptación. Y entonces me dice, mira, los mismos triquiñuelas, la forma de explicarlo, los mismos chistes o anécdotas, el guía que hay ahora nuevo lo hace igual que tú. Encantado de la vida. Para mí eso es un privilegio, ¿no? Es un honor.